amigos, que les dije que veníamos a cocinar los pavos. Aquí están, tengo dos pavos. Lo que voy a usar, simple, vamos a freír nuestro pavo hoy. Puedo usar aceite, cualquier tipo, solamente para que agarre el sazonador. Y luego esto que yo mixteé, que es ajo en polvo, paprika, que otro, pimienta y consomé de pollo. Ya saben que mis videos, mis recetas, siempre que no falte el consomé de pollo. Y el resto de cosas, ustedes que ya saben que trae, que traen los pavo, el pavo, el resto que trae aquí ya lo eché a hervir porque me voy a preparar un gravy. Así es que ahorita les enseño cómo va a quedar el gravy y el pavo que está. Vamos a sazonar. Sazonar, amigos, a mí me falta una hora para echarlo en el aceite, o media hora, no importa. Nomás necesitamos un poco de aceite. ¿Sí? Como les dije, aquí tengo el resto de, ¿cómo se llama? De sazonar. Vamos a sazonar y aquí tengo cúrcuma también. Mixté todo eso y consomé de pollo, como les dije. Y esto lo voy a hacer antes, una media hora antes de freír nuestro pavo. Simple. Ya vieron, amigos, cómo sazonamos nuestro pavo, simple. Y ahorita lo que tienen que saber, algo importante, de que pesen el pavo. Si pesa 10 libras, 3 minutos y medio serían que como 45 minutos de cocción. Pero es simple lo que pesa el pavo que tengan, 3 minutos y medio por libra. Acuérdense, si no tienen termómetro, pero es lo que hago yo, 3 minutos y medio por libra. Y ahorita voy a hacer un pavo que pesa 17 libras a 3 minutos y medio, una hora ahí. Y vamos a, en el proceso de calentar nuestro aceite, es importante calentarlo antes. A ver cómo nos va a salir el pavo, porque hay mucho aire ahorita. Y aquí en Michigan, ahorita ya está frío, así que vamos a ver en el proceso de hacer nuestro pavo. Ustedes ya saben, traten de hacer, si van a freír pavo, en un lugar donde no haya algo que agarre fuego, porque muchos cometemos el error de llenar mucho de aceite la olla y pues si se cae, agarra fuego. Muchos accidentes han pasado así, así que les recomiendo hacerlo donde, en piso así, para que no tengan ese accidente. Vamos a esperar que seque el agua. Y aquí tengo aceite, a mí me gusta usar aceite de cacahuate, porque es más saludable que el aceite de ¿cómo se llama? De aceite de vegetales. Y también el aceite de vegetales, el pavo no les va a salir bien porque se quema muy rápido ese aceite. En cambio, este puede tolerar hasta 500 grados de temperatura, así es que no se les quema. Y el pavo, van a ver cómo va a salir bien crujiente en este tipo de aceite, aceite de cacahuate. Bueno, como les dije, miren, ya se secó el agua, ahora vamos a echar el aceite. Yo siempre les recomiendo este galón, es 5 galones de aceite. Y pues tanteen 3 cuartos, dejen un poco ya por si ocupan más. Ya luego, yo no traía lleno el galón, así que le voy a echar todo.
está, miren el pavo, 17 libras. Aquí tengo mi aceite ya más o menos a 350 de temperatura. Así que vamos a echarlo. Falta un poco de aceite, ahorita le vamos a agregar, pero miren, como les dije, está como a 300, 350, y nos va a tomar una hora porque son 17 libras, 3 minutos y medio, así que nos va a tomar una hora para cocinar nuestro pavo. Ahora sí, amigos, miren, ya empezó a hervir, así es que ya puse mi tiempo, voy a ponerle 58 minutos y ahorita van a ver cómo va a salir. Es lo que me gusta del aceite de cacahuate, de que donde llegue el aceite nomás va a estar hirviendo ahí, y hay una clase de aceite que todavía sale para afuera. Así que algo para que usted le sirva. Así que ahí vamos. También, amigos, a lo que esperamos que nuestro pavo esté ya listo. Aquí nos hicimos un dip, algo para unos nachos. Miren. Careful, because it's hot. Si quieren saber también, si quieren saber esta receta, pues también déjenmelo saber cómo hacerlo también. Les digo, si quieren la receta de esto, a ver, déjenme en los comentarios. Buenísimo. Pasaron que 50 minutos, nos falta que 8 o 10 minutos casi. Miren cómo se ve el pavo frito. Miren. Smells good. ¿Cómo huele aquí? Steven, ¿cómo huele aquí? It smells good. It smells delicious. Ahí están, a ver, 10 minutos. Ahora vamos a terminar. Así, cuando hacen todo lo que los datos que les di, amigos, nomás tienen que esperar la hora, y pasa la hora, si tienen un pavo así de grande, pasa la hora y ya estuvo a comer. Así es que así de fácil lo hace Cocina Supremo, ya saben. Pues como les digo, pasó una hora que les dije exactamente, miren cómo está el pavo. Bien frito. Aquí le vamos a dejar un rato para que se escurra todo el aceite. ¡Oh, my God! Oh my gosh. Miren cómo quedó. Hey, what's up here? Así nomás ahí quedó. Es que la vamos a sacar y la vamos a dejar aquí. Vamos a dejarlo reposar aquí. El pavo frito, miren. Una hora, como les dije, 3 minutos y medio por libra. Así quedó. Ahora sí, vámonos. Juan, come over here. Juan, come here. Amigos, así quedó, miren, un crujiente. Miren, así nomás quedó el pavo. Ahorita vamos a cortar ahorita para que vean, y para que ahorita van a preguntamos cómo quedó a la familia. No tiene nada, ya no encuentro. Creo que es enough right now, right? Yeah. Ahora voy a empezar a despedazar el. The line is over here. The line is right here. This is your food, and then you go over there. Yeah. Hello? Okay, I'm gonna go. Yeah, you get your food and then you go over there. No importa, mira, tu gozo. Get out of the room. I'll tell you guys, there's fire behind here. Alright, watch out. You have a mom. She's my mom. No tenemos cuchara para sacar. Like, go like this. Like, no tenemos cuchara para esto. So you come out with the balloons. Oh, you can get that?
Ya hemos cortado este en la tabla. Está. ¿Era? Para que vean, para que no nos cuenten, miren lo jugoso que está la carne. Si no más salió. Digo, si salió nuestro pavo. Sabor. Ahorita para que vean, ahorita les preguntamos a todos una opinión así. Ahorita les dicen. What do you think about the turkey? It's good. It's really good. Leslie, what do you think about the turkey? It's juicy, good. Okay. Okay. What do you think about the turkey? It's fire. Fire. What do you think about the turkey? It's all good. 10. 10 out of 10. It's all good. About the turkey? Good. Guys, what do you guys think about the turkey? Nacho, what do you think about the turkey? Came out good. Piensa en el pavo. No, ¿les gustó el pavo? Oh, sí, excelente, mira. Aquí como que no lo voy a acabar, pero está bien rico. Marvin, ¿qué piensas del pavo? Muy bueno. Así que amigos, miren, así quedó nuestra comida. Ya vieron que todos se sirvieron ya. Amigos, así quedó nuestra cena del Día de Acción de Gracias. Muchas gracias por haber visto nuestro video en Cocina Supremo, así que pues, estamos de cocinar rico, ya saben. Y aquí en familia, muchas gracias por vernos. Suscríbanse si no están suscritos. Denle un like, compartan nuestro video y nos vemos a la próxima en Cocina Supremo. Ay,